Hola amigos, Sandy Flores, deseándoles un bendecido y bonito día. Una de las preguntas más comunes que me hacen es si las casas van a subir o van a bajar. ¿Qué diferencia hay entre la crisis hipotecaria que vivimos una década atrás o y la crisis que estamos experimentando ahora? Hay algo muy elemental que quisiera enfatizar para muchas personas, propietarios de casa y compradores de casa. Una es que una década atrás el tipo de préstamos que se estuvieron dando realmente era tipo de préstamos con interés negativo y préstamos tóxicos que realmente no beneficiaban al que compraba casa en ese momento, porque aparentemente era un interés fijo, pero después desafortunadamente muchos compradores que compraban no tenían ni idea que ese préstamo se convertía en interés variable. Cuando eso sucedía es donde empezó realmente el dueño de casa a ver y experimentar ese tipo de problema, porque ya no podían hacer sus pagos y en muchos casos veían que sus balances aumentaban sin control y no tenían ni idea de por qué. En ese tiempo no se medía la capacidad de repago del comprador. Después de la crisis, los prestamistas y el gobierno también exigió que para poder otorgar los préstamos, el banco tenía que verificar la capacidad de repago de los compradores de casa, que es lo que está sucediendo hasta el día de hoy. No hay realmente el tipo de alarma en el sentido de que los préstamos que se están dando hoy por hoy, desde después de la crisis, son préstamos que están verificados con capacidad de repago de los compradores. Las posibilidades que las casas bajen de la manera que bajó, no lo puedo predecir, pero me parece que no va a suceder. Esperamos todo lo mejor, cuídense mucho y stay safe en casita. Que Dios los bendiga.